Vámonos ahora a Ciudad Juárez, donde fueron reprimidos, fueron severamente reprimidos, incluso hay 32 arrestados, entre los indignados que se estaban manifestando en contra de la actual situación y del número de muertes en aquella entidad en Chihuahua, en esta lucha en contra de la delincuencia organizada. Se les acusa de daños, lesiones y delitos contra la salud. Así es, estaban ellos pegando y pintando algunas cruces en las que se representaba a aquellos que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico. Inmediatamente la acción policíaca se dio en contra de ellos. Esto obviamente ha indignado, valga la redundancia, por lo que es una marcha de indignados a la comunidad mexicana. Fueron consignados al Ministerio Público 32 jóvenes que participaron en la manifestación contra la violencia que fue reprimida el martes por la policía de Ciudad Juárez. Se les acusa de lesiones, daños y delitos contra la salud. Los hechos se registraron en la avenida López Mateos y Paseo Triunfo de la República, donde más de 50 unidades y 150 elementos arrestaron a 25 integrantes del colectivo Indignados por Juárez. Entre los detenidos hay mujeres, adolescentes y adultos mayores por pintar y colocar cruces con los nombres de las víctimas de la violencia en Ciudad Juárez. La autoridad ya está fuera de la ley en este país. La autoridad no le ha respondido a la ciudadanía. Estos mismos policías que ahora nos arrestan no son capaces de detener a los criminales. El operativo policíaco a cargo del secretario de Seguridad Pública de Juárez, Julián Leizaola, derivó en un zafarrancho que también afectó la labor de reporteros y fotógrafos. Más tarde, integrantes del Frente Plural Ciudadano llegaron a la estación Aldama de la policía para exigir la liberación de sus compañeros, pero agentes del sector salieron y arrestaron a más personas. Entre los detenidos estaban los fotógrafos Cristian Torres, de El Diario de Juárez, y Ramiro Escobar, de Radionet, quienes después fueron liberados. Para TVCN, Alberto Cano.